sé ti no aguanto un día más. Es a tu lado donde quiero estar. No me imaginaré una vida sin sentir lo que me puedes dar. Lo que tú eres, lo que hiciste en mí. No hago otra cosa que pensar en ti. Me rindo, me entrego a ti. Soy el mismo. Me enseñas con cada latido que por ti yo vivo. Desde los momentos en que yo solo estuve, no había cielo claro, solo repleto de nubes. Estabas tú ahí, no me dejaste solo. Me limpiaste, me sacaste del lodo. Todo ese amor que cambia vidas, ese que tú me diste, me cambió enseguida. Y aunque sea un pecador, tú siempre me abrazas. Dejas abiertas las puertas de tu casa. A mí no me pesa, es una simpleza reconocer todo tu amor y tu grandeza. Como vela que no se pone bajo la mesa, iluminas tú mi vida pieza por pieza. Es por tu amor que respiro. Pasado de flow, sin tu amor me siento yo como un carro sin motor, como alambres de electricidad sin el transformador. Entonces, ¿cómo no creer en Dios? Si al abrir los ojos y mirar alrededor, al sentir sin el contacto, si hay frío, si hay calor, entonces vuelve la pregunta: ¿cómo no creer en Dios? Si Él es el creador, el que está sobre los tiempos, el principio y el final de cada acontecimiento, quien manda la remesa en bendiciones a su pueblo, de nosotros el sustento más allá del alimento, de los ricos el sentimiento, de los pobres el consuelo. Por tu amor es que yo canto, por tu amor es que yo vivo. Gracias a tu amor, hoy en día yo respiro. Me sacaste del abismo con tu amor de padre, viéndome como a tu hijo, me abrigaste con tu espíritu. Tu amor es lo inexplicable, frustración de los científicos. Es por tu amor que respiro. Familia, seguimos aquí y venimos un poquito alegres porque a pesar de todo, tenemos nuestra confianza puesta en el que resuelve, que es nuestro Dios. Si hay alguna otra pregunta en base a lo que hemos estado hablando, vamos allá. Hola, me gustaría saber cuál es el papel que está jugando los Estados Unidos de América ante esta situación de Nicaragua. Oye, espérate, dime la pregunta otra vez, que te me enfoquen ahí, porque tú bajaste demasiado duro ahí. ¿Cómo la suena? Enfócame, muchacha, dale para allá. Estados Unidos de América, ¿qué está haciendo ante esta situación? Wow, sí. Pero... Excelente. Bajo duro. Claro, sí. Como sabemos, nuestros países latinoamericanos dependemos mucho de los Estados Unidos. Mucho. A nivel de financiamiento, de apoyos... Y casualmente los Estados Unidos ha apoyado al pueblo de Nicaragua y sancionado al gobierno de Daniel Ortega a través de restricciones de visas, eliminación de financiamientos
como hay evidencias visuales y físicas, bueno, la OEA instaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, que estuvo presente y ha levantado un informe, y se ha visto que donaciones de vehículos, por ejemplo, que han hecho a la policía, la han utilizado para reprimir al pueblo. Entonces, ese tipo de donaciones, diferentes gobiernos de los Estados Unidos y también de Europa han venido y sancionado a Nicaragua y decirle, bueno, yo te hice esta donación para ayudar al pueblo, no para reprimirlo. Wow. Yo te hice esta donación de ambulancias para ayudar al pueblo. O sea, ni siquiera no le ocupar, están abriendo la puerta. No ocupar esas ambulancias, no para trasladar heridos, sino que la están ocupando para trasladar a los armados. Pero... O sea, y sí, los Estados Unidos con el senador Marco Rubio en Miami han estado muy activos y en Washington haciendo diferentes sanciones y se está solicitando que también hagan el NICAAC, que es para ayudar a los nicaragüenses que emigren por esta condición a que los ayuden a llegar a los Estados Unidos. Entonces, sí, hay sanciones, hay restricciones, hay iniciativas por parte del gobierno de Estados Unidos que se agradece mucho y también por otros gobiernos de Europa, Noruega, Suecia, Canadá, muchos países. Gloria a Dios, de verdad que podemos ver la mano de Dios obrar, podemos ver la mano de Dios obrar en medio de todo esto y de verdad sé y confirmo que Dios tiene, simple y llanamente está preparando un gran y un hermoso testimonio de verdad para este maravilloso y hermoso pueblo de Nicaragua. Sé, doy fe de verdad de que Dios va a dar de qué hablar, se va a glorificar en medio de todo esto. Familia, vamos a una pequeñita pausa. Entonces al retorno vamos a unirnos todos en oración. Vamos a orar desde acá y tú en tu casita, acompáñanos a orar por este pueblo de Nicaragua en este programa especial que estamos dedicando para que el pueblo dominicano se entere un poquito y sepa más o menos cómo anda la cosa en el país de Nicaragua, nuestra comunidad, hermano. Entonces ya saben, no se muevan que vamos a orar de una vez, no se vayan, que eso es para pararnos, ya ustedes saben. Vamos a la pausa.